Tengo conocimiento del video que me enviaron por redes de un impasse que sucedió con un señor de un taxi en el sitio de frente a la entrada de la clínica Santa Cruz el día viernes. Estuve reunido con el comandante de los alférez definiendo esta situación y se pudo constatar que no es como las redes dicen. Resulta que el señor sí sufrió un percance en una llanta. Él alude que fue en la parte de un hueco que hay a la entrada de la clínica, pero el pinchazo fue antes de llegar a este hueco, fue bajando. Tener en cuenta que es una vía de doble sentido, o sea, bajan y suben vehículos de transporte público y todo tipo de vehículos. Y a él no se le hizo un comparendo. El motivo de la grúa es porque el alférez o agente de tránsito se dirigió al señor cuando sufrió el pinchazo de la rueda o el estallido de la rueda, y este no quiso orillarse en la bahía de la parte de atrás para hacer la reparación y dijo que no le importaba que él no se movía de ahí, teniendo en cuenta que esto, las reparaciones de los vehículos no se pueden hacer en la vía pública, en espacio público, deben buscar las condiciones en la parte del sitio. Metros atrás había una bahía que podía hacer uso para el cambio de la rueda. El señor pues le dijo que no se movía, que no le importaba, y por esta razón pues la grúa vino para poderlo transportar, ya que él no quiso mover en el momento el vehículo. No es como la gente dice que es abuso, no. Ahí el agente se le dirigió a él muy decentemente y le dijo que por favor lo moviera para que no obstruyera la vía en el espacio público. La ciudadanía en cualquier momento puede, o sea, como todo humano puede cometer un error, al igual ellos son autoridades de tránsito adscritas a la Secretaría de Tránsito del municipio. Cualquier ciudadano puede acometer la queja respectiva en la Secretaría de Tránsito, si a bien lo tiene, o en las demás entes de control como la Procuraduría, al igual que con la Policía Nacional cuando ejerce funciones de tránsito. O sea, cualquier ciudadano puede cometer la queja y se le da el tratamiento respectivo de la queja, donde se llamará en audiencia de versión y se da el tratamiento. Igual como cualquier autoridad y como cualquier persona, o sea, acarreará una sanción respectiva en caso de que sea positiva la queja. O en caso contrario, pues también se absolverá y la razón, pues la persona quejosa pues no tendrá la razón y se le mostrará que no tiene la razón. Pero es importante incentivar a la comunidad como siempre lo he hecho. Mucho respeto, mucha cultura ciudadana. Si nosotros tenemos una falla mecánica, sabemos que debemos movilizar el vehículo hasta el sitio o por fuera de la vía, ya que esto obstaculiza el espacio público, más en vías de doble sentido y tan transitadas como es la diagonal 12A, que es la de la clínica.